Hola, mis amigos, bienvenidos a la Universidad de la Oración. Cordial saludo, sean ustedes bienvenidos a este espacio de bendición. Muchas gracias. Hola, mis queridos amigos y hermanos, Eustiquio Mosquera Córdoba habla para ustedes. Bendiciones, 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 bendiciones. Esta es la Universidad de la Oración de un millón de guerreros, Santa Fe de Bogotá. Colombia, bienvenidos ustedes. Ayer comencé con una serie y la he titulado, la titulé ayer. Todo lo que digas será usado en tu contra o en tu favor. Y ayer yo expliqué que esto es un código, ¿verdad? Que se lo, lo dijo un personaje, un sindicalista chileno y la policía, la Scotland ya cualquier policía del mundo se copió de este código. Y cuando atrapan al pillo por ahí, le dicen, fulano de tal, esta es la policía tal, está usted detenido por esto y esto y esto. De hoy en adelante, todo lo que usted diga será usado en tu contra. Y hoy voy a manejar la segunda parte del tema que venía manejando en el día de ayer. Espero que te sea de bendición. Todo lo que digas será usado a tu favor si lo dices bien. Y por ello les invito a ir al libro de Jot, por favor. Jot tenía un léxico. Un léxico Tremendo, quiero que usted vaya allá y al capítulo 6 del libro de Job, en el versículo 25, Job 6, 25, así dice las escrituras: Cuán eficaz son las palabras rectas, pero que reprende la censura vuestra son muy eficaz las palabras rectas aquí en Colombia es costumbre irse a cuando está esa gripe que en Puerto Rico le llaman monga de esas gripes pantanosa terrible que tumban a la gente a la cama eh, Va uno y piden, quiero que me pongas un matrimonio. ¿Qué es lo que es un matrimonio? Son dos pastillitas que ataca la gripe y es eficaz. Al rato está uno bien, bien. Entonces, las palabras rectas son muy eficaz y es lo que usted y yo debemos tener el código. Cómo aprender a hablar palabras rectas, palabras de ánimo, palabras de bendición. Nunca use usted palabras de maldición, mi querido hermano, porque usted fue puesto para bendecir. Y eso es lo que está diciendo Proverbios 22, 1. De más estima ese buen nombre que la buena fama, más que la plata y el oro. Y Proverbio 1111 11 dice, por la bendición de los rectos, hay quien no dice de los impíos, de los malvados, los rectos, las bendiciones de los rectos, la misma ciudad será engrandecida. Así que lo que usted use al hablar... eso mismo será usado en su contra... Proverbios 15.23... voy a leerlo para usted... este versículo es tremendo... acá está... y de la siguiente manera dice... el hombre... se alegra con la... con la respuesta... de su boca... y las palabras a su tiempo cuán buena es palabra a tiempo, bien aplicada, como un medicamento bien aplicado, formulado por el doctor, por el médico. Así son las palabras dichas a tiempo. Te lo vuelvo a repetir. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y las palabras a su tiempo, bien, son bien buenas, bien aplicadas. Procure usted, amado hermano, hermana, hablar palabras buenas, bien aplicaditas. Yo no sé, te vuelvo a repetir, si tú te fuiste al médico y esos médicos así que son buenos, macanudos, como dicen en Argentina, te hace una buena aplicación. Y al tú estás bien. Amén. Los dichos suaves. Oiga bien. Dice Proverbios 16, 24. Te lo voy a leer a ti. Panal de miel son los dichos suaves. Amén. Suavidad que traen suavidad al alma y medicina para los huesos. Ay, Dios mío, te lo vuelvo a leer. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma. Medicina para los huesos. Amén. Los dichos buenos. Hay un dicho que yo no espero que esta hermana me salude, sino con ese dicho que ella tiene y es bíblico. Hermano Eustiquio, Pastor Usticio, Dios le bendiga, Dios guarde su corazón, alistémonos porque Cristo viene pronto y por ahí se va con palabras adecuadas. Y cuando uno oye estas palabras de esta hermana, uno dice, wow, con eso tengo para el día, es mi panal, es mi comida, palabras suaves, bien dicha, amén. Proverbio 25, por favor. Quiero que usted vaya. Proverbio 25, 24. Wow, esto te va a bendecir muchísimo. Mire lo que dice. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ahora te voy a leer. Wow. Proverbio 2511. A lo que te dicen palabra y te dañan, hombre, cuidado con esto, hermano. Proverbio 25.11, Acá lo tengo. Esto es maravilla. Manzana de oro es como figura de plata. Es la palabra dicha como conviene. Ay hermano, por favor, procure usted a diario cuando vaya a hablar con su hijo, con su familia, acomode las palabras y bendígalo. Hay un texto. Wow, Dios mío! ¡Qué cosa tan maravillosa! Capítulo 9 del libro de Eclesiastés, el verso 17. O sea, Eclesiastés 9, 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Palabras del sabio escuchadas en quietud es mejor que el clamor de los necios. ¡Wow! ¡Qué bendito eres, Señor! ¡Te amo! Yo quiero que la boca de Eustiquio Mosquera a diario eh, voces palabras buenas, porque esas palabras buenas yo voy a, a bendecida, mis hermanos. Eclesiastes 10, 12. Pura palabrita buena que Dios quiere de nosotros. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Aleluya. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Los necios causan su propia ruina. Hable con mujer necia, con hombres necios por ahí, verá. Ay, estoy sin plata. Ay, este gobierno nos tiene mal. Ay, vea hermano, y para mí mientras más mal sean los hombres, mi Dios es más, más bueno. Él me bendice a mí, me sana, me libera. Si es más, les digo con toda sinceridad: nunca había pasado una bonanza como la que estoy viviendo. Pero es que yo llevo años ya acumulando palabras buenas. Yo no le acepto a Satanás palabras malas. Que venga a decirme que esto, que lo otro, no, olvídate. Proverbios 12, 11 dice: Las palabras de los sabios son como aguijón y como clavo hincado de los maestros. Son, Vuelvo a leerlo. Las palabras de los sabios son como aguijón y como clavo hincado. Son las de los maestros de las congregaciones dada por un pastor ay hermano esa gente que viene aquí cuando sale sale por este servidor y por la Biblia por la palabra yo les doy un recorrido por la Sagrada Escritura y le digo como dice mi amigo el pastor Wilson hagamos un paseo por la Sagrada Escritura Hagamos un recorrido por la Biblia. Yo, mire lo que dice el Señor en Isaías capítulo 50. Vámonos allá, por favor. Isaías 50, el versículo 4. Observe lo que está diciendo acá. Jehová el Señor me dio lengua de sabio. ¿De qué es de sabio? Para saber hablar, esto es lo que debemos pedir a Dios, Señor, dame palabra de sabio para poder hablar. Eso fue lo que pidió Salomón. Dame sabiduría para saber hablar. Palabra al cansado. Eso es lo que hacen las buenas palabras. El que está cansado. Y el que está. Estas mismas palabras que están cansadas. Despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso es lo que yo quiero. Le quiero decir un secretito personal. Yo subo acá a la oficina todos los días con la ayuda del Señor a las una dos de la mañana. Y no subo hasta que Dios en mi mente no me da palabra. Y me da un versículo. Tum, tum, y llega a mi mente. Ya tengo mi mente acondicionada a la palabra buena de Dios. Yo no sé usted a qué la tiene acondicionada. Brujería. Me hablaron. Aquí a mí ha venido gente que me ha mostrado roncha, que vienen los demonios que hasta de noche le pegan. Esto es increíble. Entonces las palabras que se hablan al corazón traen consuelo de bendición. Wow, esto a mí me vuelvo a repetirte. Palabras habladas al corazón traen consuelo de bendición. Para mí, en mi caso personal, Bienvenidos los que tienen adversidad y demonio. Aquí en esta oficina los enderezamos y los guiamos con la palabra del Señor. Hay que hablar palabras amables al cansado, al aburrido y al abatido. Hay un ejemplo en las Sagradas Escrituras y quiero que usted vaya, por favor, allá el libro de Génesis 50, versículo 18 al 21 cuando ya los acontecimientos sucedieron dice verso 18 de génesis 50 vinieron también sus hermanos y se postaron delante de él y dijeron hermanito venos aquí ahora por siervos tuyos y le respondió José no tengáis dice no temáis tranquilo ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20. Vosotros pensaste mal contra mí. Mas Dios, ese mal que ustedes pensaron, lo encaminó en bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Mira cómo llegaron ellos. Los consoló. Verso 21. Así pues. No tengáis miedo, mis hermanos. Yo los voy a sustentar a ustedes y a vosotros y a vuestros hijos. Dice así, los consoló con sus palabras y les habló al corazón. Después de esta sanidad, dice el verso 22, habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Josué, José. José 110 años y vio a los hijos, a los hijos de Efraín... en otras palabras, toda su descendencia. Quiero que vaya a Génesis 45, el verso 5. ¿Cómo es que se habla? Hay gente que por su torpeza hablaron de nuestros familiares cosas malas, pero Dios te quiere usar a ti. Como una mujer consoladora que hable palabras buenas. Miren, hermano, Génesis 45, el verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Miren, hermano, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5, mire lo que dice. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque esto lo usó Dios. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, tranquilo. Ya, pues ya han habido dos años de hambre. Tranquilo. Pero yo quiero que ustedes vean el verso 7, la madurez de un hombre que fue maltratado y sanó a sus hermanos con palabra. Yo sé que los tuyos también están heridos, pero Dios quiere restaurarlo. Génesis 45, 7 dice, y dijo, Dios me envió delante de vosotros. Hágase cuenta. Que tú te fuiste a Estados Unidos a preparar el camino para los tuyos. Dios me envió delante de vosotros para prepararos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Wow. ¿Cómo envió Dios a José allá a Egipto? para preparar el grano y para que su familia después no muriera de hambre. Pero en el verso 8 veamos lo positivo que era él al hablar. Dice, así pues mis hermanos, que no me enviaste vosotros, sino que Dios me ha puesto, oiga, esto es una palabra brava, me ha puesto por padre de Faraón. Y por señor de la tierra, de toda su casa. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, déjen prisa, vayan a buscar a mi padre. Ya todo está sano. Quiero decirte que por lo que ha pasado tu familia y todavía no ha habido consolación, porque usted vive guardando esas cosas en el corazón. Ay, que me dijeron esto cuando niño, cuando niña. Mire, por eso no le hablo a mi mamá, no le hablo a mi papá, porque el viejo fue así. Lo que pasó fue que Dios permitió que tu padre te azotara para forjar en usted un carácter de bendición. Guau, wow, Dios mío, a alguien le está hablando el Señor la palabra. Quiero que usted hable, hermano. Amablemente, palabras amablemente, palabras de bendición. Segundo libro de crónicas, 17. Mira lo que está diciendo la escritura. Esto es, wow, maravilloso, maravilloso. Padre, gracias. Señor Jesucristo, gracias. Querido Espíritu Santo, gracias. Santa Biblia, gracias. Mm, te doy un beso, palabra de Dios. Segundo libro de crónicas. 17. Mire lo que dice acá. Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humildemente con este pueblo y le agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán. Si tú le hablas a tu pueblo, a tus hermanos, buenas palabras. Y no le hablas cosas de chisme. Como alguien quien le dijo a alguien: ¡Wow! Esta casa huele a demonio. Todos aquí están endemoniados. Imagínese usted. Hay que tener cuidado con qué. Y aquí dice: Si tú le hablas bien, esto es principio de liderazgo. Hablarle bien a los hermanos. Aquí tenemos una hermana que por más canchada que esté, siempre habla bien. Mi esposa habla bien a los hermanos. La hermana Marta Ortiz habla bien a los hermanos. Caterine habla bien a los hermanos. Blanquita habla bien a los hermanos. Blanca Oliva. Amén, André habla bien a los hermanos. La iglesia habla bien a los hermanos. Y aquí dice, aquí les voy a mostrar el secreto, cómo a ti te dan el billete y te bendicen y eres prosperado. Prim, segunda de Samuel 17. Y ellos le respondieron diciendo, mire, si tú te condujeres humildemente en este pueblo. Y le agradares y le hablares buenas palabras, ellos te servirán. Aquí tenemos que aprender muchas cositas. Y a veces puede haber celo hasta en los ministerios, en la gente que sirve, en la gente que habla, en la gente que enseña. No, 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 no. Lo suyo no se lo quita a Dios. Anime a sus hermanos y bendígalos y verá. Que cuando usted haga lo que hizo Juan el Bautista, a ti te va a ir muy bien. Juan el Bautista habló bien de Jesús. Dice, Él, él es necesario que yo vengo y que Él crezca. Él es más poderoso que yo. Yo no soy digno de, de desatar la correa de sus calzados. Él les bautizará a vosotros con Espíritu Santo y fuego. O sea que cuando Jesús vino, Juan el Bautista ya tenía el camino preparado. Preparado. Amén. A mí me, me llama la atención. Quiero que usted vaya a Job capítulo 4, versículos 2 al 4. Job capítulo 4, por favor. Wow, Job 4. Aquí tú vas a encontrar versículos 2 al 4. Observe usted lo que dice. Si probaremos, si probaremos, si probaremos hablar, te será molesto. Le están llamando la atención. Pero ¿quién podrá delante de las palabras? Si tú tienes buenas palabras, vas a ser bendecido. Y el 3 dice: He aquí que tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, al que tropezaba, enderezabas tus palabras, las palabras tuyas lo enderezaban y se forzaban las rodillas que decaían. Jo, ¿Qué está pasando contigo? Mas ahora que mal te ha venido sobre ti tú te debilitas ¿Mm? este hombre llegó a hablar tan malas palabras Jorge. ay hermano si usted quiere leerlo conmigo después hablaré de esto Job 23 Jorge llegó a tener un tiempo que él era administrador de amargura y de esos ministradores de amargura, guárdeme Dios. Mire lo que dice Job 23, 2. Hoy también hablaré con amargura. Ay Dios mío. Porque es más grave mi llaga. Es que estoy enfermo. ¿Mm? Porque es más, más grave mi llaga que mi gemido. Miren, ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Mire, yo iría hasta su silla, respondía mi causa delante de él, yo llenaría mi boca de argumentos, yo sabría lo que él me respondiese y voy a y pelearía conmigo, contendería conmigo con grandeza y fuerza, me agarraría con Dios, tremendo. Decía palabras desacomodadas. Que Dios nos ayude. Palabras buenas quiere Dios de nosotros. Proverbios 15:1. Las palabras rectas quitan la ira. Mas las palabras ásperas hacen subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sandeces los ojos de Jehová están en todo lugar amén mirando lo que uno dice y habla oh Dios ayúdanos y saben voy a terminar con este versículo que en otros temas hablé Isaías 50 el verso 4 y yo de aquí no me moveré. Siempre procuraré y hablaré palabras buenas. Está atento a mi mí, pueblo mío. Y oírme nación mía, porque de mí saldrá la ley y la justicia para la luz de los pueblos. Isaías capítulo 50. Voy a ver el 4. Pues vamos a verlo. Jehová el Señor me ha dado lengua de sabio. Para saber hablar. Esta debe ser nuestra oración. Que Dios nos dé lengua de sabio, no lengua de religioso. Para saber hablar. ¿A quién? Al que está cansado. Despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oigan como los sabios. Jehová el Señor abrió los oídos y yo fui rebelde. Amén. Dios te quiere dar lengua de sabio. Yo creo que es muy oportuno este tema para que oremos. Para que oremos. Acondicione su mente, su alma, su espíritu. A hablar palabras de bendición. A ver en la vida de los demás al Espíritu Santo. A ver en los hijos de Dios como los ve Dios. ¿Sabe? Que yo he llegado a la conclusión. Que Dios no nos mira con los ojos actuales. Dios nos mira con los ojos de lo que Él va a hacer. Alabado el nombre del Señor con lengua con ojos de sabio. Yo quiero que oremos, diga conmigo padre. Enséñame a hablar palabras alcanzado. Dame palabras de sabiduría. Así como dice Isaías 54. El Señor me ha dado lengua de sabio. Para saber hablar. Diga conmigo, renuncio al mal hablar en el nombre de Jesús. Lanzo fuera de mi léxico, de mentalidad, de mi hablar, de mi conducida diario, el mal hablar. Mal hablar fuera, no te quiero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado los bendigo. Los bendigo con todo mi corazón. Con todo mi espíritu, con todo mi ser. Los bendigo para que sean mujeres sabias al hablar. Nunca, 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 pero nunca hable mal. Porque ahí le está dando papayita el diablo. Que Dios te bendiga. Si esta palabra ha sido de bendición. Y tú quieres que yo siga proclamando esta palabra. Y quieres apoyarme con una ofrenda. Sí que lo necesito en estos días. No te pido, ¿verdad? Sino dos cositas. Número uno, que compartas estos audios. Número dos, ¿verdad? Que si es tu voluntad, envíame una ofrenda. Bienvenida sea. Gracias.